De escondido, ya bueno, para darle pie un poco más a aquellos que saben un poquitito más, así que los que saben un poquitito menos se van enganchando. La primera clase fue del paso básico, bueno, de algunas figuras básicas y propiamente dicho bailamos un gatito, así que decidimos esta segunda clase de este 2021. Segunda clase mía, ¿no? Abordar el escondido. El escondido, una versión que calculo que a lo mejor muchos de ustedes no conocen. Es muy interesante. Bueno, después les voy a explicar el porqué. Pero ahora, como para empezar, para ir calentando un poco, voy a poner música de samba, como hacemos siempre, es costumbre. En mi clase y en la clase que comparto siempre con Lili, es costumbre hacer un calentamiento con paso de samba, a veces con paso de cueca, más que nada para, como dice el gaucho, matar dos pájaros de un tiro. Mientras hacemos calentamiento, nos entrenamos con el paso de la samba o de la cueca. Y antes de empezar, quiero aclarar sobre este ejercicio. En el ejercicio usamos dos pasos. Uno es el paso caminado natural y otro es el sobrepaso. No usamos paso de samba. El paso de samba es otro paso que en otro momento vamos a ver. Pero es sobrepaso y paso. Voy a poner una zambita media lenta ahora para entrenar el paso y de paso calentar un poquito. A ver. A ver esta. Ahí va, ¿eh?
un juego de ambales y evasives. Al ver de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto, mi pañuelo blanco. Perdón, a ver que se me confundió. Fue el bar tuyo que andaba volando. No sé qué está pasando. Y fue con el baile, violín y guitarra. La noche más pesando la compu. Va pasando. Una vuelta entera nos puso de frente. Ahí está, tenía abierto la ventana, perdón. Bueno, perdón. Ahí vamos con la zambita, entonces, como decía recién, para ir calentando un poco. Se me abrió una ventana y empezó a salir música. Como siempre estamos escuchando música con Lidia acá. Ahí va, a ver. ¡Ey! Ahí está, esta va a servir. Entonces vamos a hacer así. Voy a hacer el ejercicio para alguno, para aquellos que nunca lo han visto. Es sencillito igual. Comenzando con pie derecho, cuatro pasos caminados. Tres sobrepasos, dos, tres, y junto, y vuelvo. Con el pañuelo lo que hacemos es algo simple. Hacemos, acompañamos la caminada y después en los tres sobrepasos lo vamos trayendo y lo tomamos hasta llegar acá. Devolvemos, cuatro, tres sobrepasos y volvemos a tomarlo hasta llegar al junto. Sencillito, pero nos va a servir para manejar un poquitito el pañuelo. Ahí va entonces. Derecho. Silencio en el arena. Sobrepaso. Dos. Tres. Junto. Thank you.
Bueno, bien. ¿Cómo bien. Les había dicho? Ya vino Lili, que me acompaña siempre. Así que, bueno, vamos a ver si comenzamos ya con el escondido. Bueno, voy a ver si me tapa el... No puedo ver quién me saluda. Emma, hola Emma, Liliana, Susana López Guilio, hola Susana, Graciela Mayolo, Rodolfo, llegué, hola, dice, bienvenido Rodolfo. Bueno, hoy vas a ver un escondido raro, Rodolfo. Así que, bueno, el escondido que vamos a ver hoy se lo conoce con el nombre de escondido zapateado. Porque se zapatea al realizar las esquinas. Si a alguien por ahí le interesa saber qué versión es, bueno, es una versión que propone en sus apuntes criollos Domingo Lombardi y que aparece en el libro de Héctor Aricó. La forma de bailarlo, de acuerdo a los apuntes de Lombardi que aparecen en este libro, da para criteriosas observaciones. En estos apuntes hay muchas sugerencias del profe Aricó, que por supuesto son muy valederas, pero no dejan de ser sugerencias. Si nosotros nos remitimos pura y exclusivamente a lo que los apuntes dicen, hay algunas cosas en las cuales podemos manejar una variación en el modo de bailarlo y no ajustarnos estrictamente a lo que en ese libro se propone. Esto lo estoy diciendo apoyándome en la experiencia que tenemos con Lili como bailarines de competencia, donde hemos intercambiado opiniones con un montón de gente que lo ha bailado, que lo baila. La verdad, en honor a la verdad, lo he visto muy pocas veces en peña, aunque es muy divertido. Sí lo he visto en certámenes. Entonces, nosotros optamos por meter en esta forma de bailar el escondido todas estas cuestiones de conversaciones con otros intérpretes, algunos de ellos santiagueños, que es de donde Domingo Lombardi trae esta forma de bailar. Él toma la forma que presentaba el conjunto santiagueño de Chazarreta allá por el año 20, 21 para ser más preciso, cuando hacía sus presentaciones en el Teatro Politeam. De ahí les trajo esta forma de bailar. Así que vamos a comenzar ya con la danza propiamente dicha. Vamos a estar posicionados en nuestro cuadrado de baile, enfrentados. Estamos enfrentados por la mediana. Si bien las esquinas van a ser una especie de rombo, tampoco va a ser un rombo, porque realmente he dicho, el autor habla, en este caso, de que los bailarines salen por la derecha haciendo castañetas y moviéndose por los puntos 1, 2, 3, 4 y en el gráfico, esos puntos dan con la coincidencia de esos cuatro frentes. Este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuatro frentes. Cuatro esquinas, como estamos más acostumbrados a llamarla nosotros, por la derecha. Remitiéndonos a lo que eran antiguamente las esquinas, bueno, hay un debate si fueron por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda, pero bueno, los documentos más antiguos tienen, en muchos casos, las esquinas por la derecha, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer esa vuelta, por así decirlo, marcando esos cuatro frentes y, de acuerdo a como él lo dice, salen marchando por la derecha con castañeta y dándose el frente zapateando. Esto nos da a interpretar dos cosas: que los bailarines podían haber salido por la derecha con paso básico y zapatear en las esquinas, en los frentes, o recorrer directamente
esa especie de vuelta entera zapateando. Y quienes han estado en Santiago del Estero, muchos conocidos, yo estuve muy poco, pero tengo conocidos que han estado, entre ellos un profe que da clases acá los días viernes, a través del canal de la supervisión, en esto que es Folclore Lo Grande en Casa. Él me refiere que ha visto en Santiago del Estero recorrer, en muchas danzas, recorrer las vueltas enteras zapateando. A lo mejor no toda, a lo mejor parte de la vuelta entera zapateando, pero la cuestión es que es una costumbre que está arraigada evidentemente en la zona. Así que nosotros vamos a tomar la postura de zapatear toda esa especie de vuelta entera marcando los frentes, que serían los cuatro frentes, las cuatro esquinas. Entonces, vamos a salir por la derecha con castañetas y acá se aparece otra problemática que si alguien está interesado, hay un mito de que todas las danzas de Chazarreta o que vienen de la escuela de Chazarreta comienzan con pie derecho. La realidad es que eso es un mito. No hay pruebas que puedan demostrar que se salía pura y exclusivamente en la escuela de Chazarreta con pie derecho. Entonces, esta danza que se ha tomado, como dije antes, del conjunto santiagueño de Chazarreta que bailaba en el Teatro Politeama allá por los años 20, que toma Lombardi, hay muchos bailarines que la bailan toda comenzando con pie derecho. En la actualidad se la toma bien bailada, comenzando con pie derecho o con pie izquierdo. Nosotros, para no romper y no complicarles la vida, a ustedes que están acostumbrados a salir al escondido, con pie izquierdo, a hacer las esquinas, vamos a comenzar zapateando con pie izquierdo. O sea, en el último compás de la introducción del escondido, vamos a hacer un golpe de planta para salir a esta vuelta entera zapateando con pie izquierdo. Más adelante, si me queda un poquitito más de tiempo, voy a sacar un poco de la duda de esto que refiere sobre la escuela de Chazarreta. Contamos, afortunadamente, sí, pasa si te vamos a ir para la música. Contamos en la UNA, estaba diciendo, con la presencia de Chazarreta Ruiz, nieto de don Andrés Chazarreta. Así que qué mejor que tener esa referencia de este hombre que, por supuesto, mantiene esa idea en su cabeza y transmite dentro de su criterio lo que él conoció sobre esta escuela. Así que, en todo caso, si al fin de la clase me queda un poco de tiempo, voy a hablar un poquitito de esto, de la salida con pie derecho, con pie izquierdo. Vamos a describir entonces una vuelta entera que la vamos a realizar zapateando en el último compás de la introducción. Vamos a hacer un asiento de planta de pie derecho para comenzar a zapatear con pie izquierdo. Cuatro compases hasta la esquina, siempre interactuando y dándole el frente a la compañera, en mi caso, al compañero en el caso de Lili, que es quien me acompaña hoy, como todas las clases, ¿verdad? Con cuatro zapateos vamos a describir este cuarto de vuelta, como lo denomina el profesor Aricó, y vamos a llegar al primer frente y vamos a seguir con esa especie de vuelta entera, describiendo otro cuarto de vuelta zapateado hasta llegar al segundo frente. Voy a poner música para que vean. Voy a hacer nada más que media vuelta. Forma de comenzar. Yo creo que lo que hice fue un zapateo básico cruzado. Quien conoce el zapateo básico común, porque la verdad que sería bueno en algún otro momento poder dar aunque sea una media horita de zapateo básico y varios zapateos que se desprenden de este básico común, como le decimos, ¿no? Que por ejemplo el básico cruzado.
que por ejemplo el taconeado, son todos zapateos que se desprenden del básico común. Pero aquel que conoce solamente el básico común, y bueno, no está mal realizar toda la vuelta con el básico común. La mujer, ¿cómo va a recorrer esa vuelta? De la misma manera, zapateando. Ambos zapatean. Pero bueno, yo aconsejo en el caso de la mujer, que queda mucho más modosito, como decimos los gauchos, una especie de escobillero, para que no sea tan golpeado, zapateo y sea, mantenga la femineidad. Allá en algunos apuntes de los años 40, Ana Mercedes Chazarreta comenta que era costumbre que la mujer en los momentos de zarandeos, en las mudanzas, que cuando Ana Mercedes dice mudanzas es zapateo del varón, zarandeo de la mujer, era costumbre también que la mujer en esos momentos de zapateo del varón hiciera escobillero, a la vez que hiciera una especie de zarandeo. Quiere decir que cuando estemos bailando una danza que propone Ana Mercedes en sus álbumes, que vienen de Don Andrés Chazarreta también, no está mal que la mujer en el zarandeo escobille a medida que va zarandeando. Eso no está mal, no está mal. Esto ella lo refiere, ya como dije anteriormente, en esos álbumes de comienzo del siglo XX. Bueno, yo les quise recién mostrar cómo es la salida. Entonces, de la misma manera que yo hice esta primera esquina, cuatro, de esta misma manera que yo hice esta primera esquina, se van a hacer todas las esquinas. Vamos a marcarla con Lili. Ahora vamos a hacer sin música, para que ustedes vean en continuidad toda la vuelta entera zapateada. Por supuesto, yo voy a hacer básico, para no confundirlos, para que vean que, claramente cómo entran los cuatro zapateos básicos en cada esquina. Yo tengo que terminar acá con el último zapateo de pie derecho, ¿no? Empiezo con el izquierdo 1, derecho 2, izquierdo 3, derecho 4, y ahí sigo al otro cuarto de vuelta para marcar el segundo frente. Vamos a mostrarlo lento para que vean, y en el caso de la mujer, que va a ser como una especie de escobillado o un básico muy modosito, tiene que verse distinto a lo que hace el varón. Va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí está, creo que fuimos bastante claros, se vio bastante claro, va a servir para entrenamiento, poner el video que después queda guardado en YouTube, y recorrer esta vuelta entera para aquel que quiera practicarla. La vamos a hacer ahora, la vuelta entera, pero con música. Ahí va la vuelta entera con música. Voy a poner el mismo escondido. Bien santiagueño. Pasó porque hay que estar atento. En el último compás de la introducción, planta. El canto va a empezar a la mitad del primer zapateo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, Lili. El canto va a comenzar a la mitad del primer zapateo. Son cosas que pasan, somos humanos aunque no parezca. Bueno, cuando llegamos a hacer el zapateo número
16, son 4, 4, 4, en los últimos 4, en el cuarto zapateo, vamos a hacer un enlace para salir a la figura siguiente, o sea, va a quedar 1, 2, 3, para salir con pie izquierdo. Entonces acá me va a quedar 1, 2, 3, 4, para salir. Voy a hacer medio zapateo básico para enlazar y salir con pie izquierdo a la figura que sigue. La figura que sigue es, o casualidad la denomina el autor, otra vuelta. Si es otra, quiere decir que lo que hicimos primero fue una vuelta, marcando frente. Costumbre santiagueña. Estuve hablando con varias personas, hay cosas que te sorprenden a vos, pero yo me estuve ocupando, precisamente para poder explicar todas estas cosas. Porque bueno, nosotros esta danza la bailamos, o sea, decimos con Lili, vamos a ir a tal torneo, ¿bailamos el conmigo zapateado? Sí, porque habitualmente no bailamos. Vamos a una peña, y si tenemos, si nos da el espacio, ¿es verdad o no? Sí. Es verdad, si tenemos el espacio, no solo bailamos porque lo disfrutamos, sino porque aprovechamos y practicamos. Porque este tipo de problema en un certamen, lo que le pasó a Lili recién en la salida, que no es condenatorio ni para matar a nadie, en un certamen, listo, no nos miren más, se terminó el certamen para nosotros como pareja tradicional. Voy a tomar un poquitito de agua. Bueno, la figura que sigue es, como dije recién, otra vuelta, con paso básico. La hacemos redonda, tocando los lados, como está acostumbrada a hacerla en sus gráficos don Andrés Chazarrete y Ana Mercedes. La hacemos grande, que se vea distinta a la otra. ¿No? Entonces, como antes zapateamos y la hicimos, si bien la hicimos con forma ovalada, pero amplia, por los zapateos, porque no era, bueno, acá por una cuestión de espacio. La vuelta primera que hicimos zapateada tiene una forma ovalada, pero con la cuestión de los zapateos es grande igual. Esta tiene que ser un poquitito más grande, o sea que va a ser prácticamente redonda la vuelta. Vamos a hacer una vuelta de 8 compases con paso básico. ¿Cómo distribuyo los compases? Y bueno, académicamente lo distribuyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y. Eso es académicamente marcado. ¿Qué decimos nosotros? Que es una vuelta entera de 8 pasos. De 8 pasos básicos, como más un autor lo menciona. Distribuyo los pasos de la forma que a mí me quede cómoda y colaborando a lo que estoy haciendo en el juego con mi compañera. No es pasar y bailo solo. Tengo que compartir el baile con ella. Entonces, yo puedo salir a la vuelta entera y hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dejé de hacer paso básico, hice 8 pasos, bailé los 8 compases, pero no fueron simétricos los pasos. Hay una actitud que tomamos últimamente aquellos quienes incursionamos en el baile, e investigamos sobre el baile, es que todo lo que no está prohibido, que no aparece en los textos, que está prohibido, quiere decir que se puede hacer. Y en ningún libro habla de que los pasos son simétricos. Sí se dibujan simétricos por una cuestión de academización. Pero sepan de que podemos romper con ese código académico sin desechar la academia, por supuesto, porque gracias a lo académico y a la Escuela Nacional de Danza, y a, no sé, el IDAF, a la Escuela de Chazarreta, nosotros pudimos hacer pasar en el tiempo de generación a generación todas estas danzas tan bonitas, muchas de esas históricas. Así que respetemos este tema de la academia, pero quiero decir que cuando uno vaya incursionando más en el baile, empieza a buscar otra cosa y desarmar esa cuestión tan simétrica de los pasos, por ejemplo. Entonces, vamos a poner la música y vamos a bailar con Lili. Estas esquinas, frentes, zapateados. Y vamos a seguir en continuidad con la vuelta entera. Aquellos que se quieran poner con nosotros, estamos así como nos ven.
yo estoy ofreciendo el perfil izquierdo, Lili está ofreciendo el perfil derecho, así que quien se ponga de mi lado puede imitar lo que yo hago, quien se ponga del lado de Lili puede imitar lo que ella hace. Acá, mientras zapatea la mujer, mejor dicho, escobillera, no toma la falda, ¿por qué? Porque está con posición de brazos y manos para castañeta. Entonces no toma la falda. Digo porque ha aparecido una vez esa pregunta, ¿qué hace la mujer con las manos? Y tiene castañeta. Así que demasiado no puede hacer, castañeta. Seguimos entonces. ¡Se va un escondido! ¡Primera! De esa vuelta entera, en el caso de la primera, ¿no? La mujer va a salir del cuadro de baile y acá aparecen otros permitidos. Porque el autor dice que al finalizar esta vuelta entera, la mujer se va, se esconde. No habla de dos pasos del cuadrado de baile o del lugar donde está bailando. Es más, cuenta que se va a esconder atrás los músicos. ¡Ay, quedé! Agitadito. Quiere decir que la mujer no tiene por qué correrse ahí nomás. Si quiere se puede ir lejos, esconderse atrás de algo, lo que quiera, como dice el gancho. Entonces, ¿qué hace el varón? El varón la va a buscar zapateando. Si la mujer no se esconde atrás de algo, estoy seguro que lo va a estar viendo. Pero la idea es que ella, una vez que se fue, yo la perdí de vista. Entonces, la actitud del zapatero tiene que ser de un busco para allá. Porque yo no sé para dónde ella se fue. Y acá aparece otro problemita con esta cuestión documental, donde el Tolarico, el maestro de los maestros, como bien dice, digo, cualquiera de estas dos cosas que hagamos está bien. Sugiere que el varón zapatee en la mitad del cuadrado. Él sugiere eso. ¿Está bien? ¿No está mal? Está bien. Él sugiere eso, es su criterio. El autor dice que el hombre zapatea como loco buscando a la compañera que se fue. O sea, ¿zapatea como loco dónde? ¿En el medio? No lo dice. Así que puedo avanzar un poco más y no lo dice. Quiere decir que puedo. Si no, diría que no me pasé del medio. ¿Se entiende? Quiere decir que mientras el varón no se salga zapateando de este lugar de baile que es nuestro cuadrado, y que mayormente respetamos, ¿verdad? Puede arrimarse más allá, está buscándola. Sí, asegúrese de volver a su base, a su lugar, en el octavo compás, porque la mujer se va a esconder 8 compases y el varón va a zapatear, intentando buscarla en esos 8 compases. Pero en el octavo compás, cuando ella regresa, que terminó de zapatear, él tiene que estar acá. ¿Me pongo la falda? Sí, ponele. Ahí se va a colocar la falda, Lili. Así muestra alguna toma cuando aparezca. Porque en el momento de la búsqueda, que va a aparecer después el momento donde la mujer busca al varón, la mujer por momentos interactúa con su falda. Entonces, ¿cuándo regresa la mujer? ¿En qué momento? Y a pensar, señoritas y señoritos. A pensar, ella tiene que estar en el compás 8 acá. O sea, no se puede ir a esconder atrás de los músicos y quedarse ahí hasta que se termine el escondido. Porque tiene que aparecer.
Y cuando aparece el varón tiene una reacción de que se sorprende porque ella apareció. Él la buscó. Digo porque esta es la historia que debemos contar, ¿no? Él la busca, no la encuentra, pero de repente ella aparece. Y él se sorprende. Esa es la historia que contamos. Además de este querer conquistarla y seguirla, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los primeros frentes con la vuelta entera, con el escondimiento de la mujer y la búsqueda zapateada del varón. Estos términos que utilizo son también términos académicos. Búsqueda zapateada y mímica de escondimiento. Ahí vamos entonces a jugar con el escondido. ¡Se va un escondido! ¡Primera! Aparecieron por acá, bienvenidos. María Cristina, ¿cómo te va, María Cristina? Cristina, la de Pena. Me gustó. ¿Eh? Muy bueno. Le gustó, sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Son figuras sencillas. Tenés José. Ahí apareció Josecito con Estela. ¿Oli también? Ari. La figura que sigue, después del escondimiento de la mujer y la búsqueda zapateada del varón, es el escondimiento. Otra vuelta entera, perdón. Otra vuelta entera que es igual que la anterior. No voy a volver a repetir todo lo que dije en la anterior. Yo no me voy a esconder muy lejos porque miren el espacio que tengo. Mi vuelta entera termina acá. No me queda otra que irme acá. Bueno, me voy a ir para acá. Pero Lili me va a buscar para allá. Porque ella en teoría, cuando yo me fui, no me ve. Ojo con esto, porque a veces vemos, ¿lo vemos o no lo vemos? La mujer se corre dos pasos para allá. Y un hombre que en teoría la está buscando, porque no la ve, no la encuentra, zapatea y la mira a ella, y ella lo mira. ¿Dónde se escondió? No se escondió en ningún lugar, no. Él busca hacia allá, ella se esconde en cualquier lugar acá. Pero si está dos pasos para ahí, yo no la estoy viendo. Esa es la teoría, ese es el cuento. Yo ahora me voy a esconder acá porque muy lejos no me puedo ir. Pero Lili me va a buscar por allá. Zapateando, eso, muy bien. ¿Yo te voy a preguntar? Bueno, me gano de mano. La mujer también va a buscar al varón zapateando. O escobillando. Lo mismo que antes. Puede hacerlo. En la mitad del cuadrado solamente va a estar bien. Sí, va a estar bien. En la propuesta de Héctor Aricó, o como dice el autor, simplemente lo busca. Entonces puede irse más adelante o puede quedarse más atrás. O sea, no necesariamente tienen que estar parados en el medio. Ojo con eso, no es que me paro acá como una estaca y acá zapateo y hago que busque. No, me muevo, me puedo mover para acá, puedo avanzar, puedo volver, puedo hacer lo que quiera, pero siempre en la actitud de búsqueda. Así que vamos a comenzar escondido y vamos a hacer los cuatro frentes, la vuelta entera, la mímica del escondimiento de la mujer, con el zapateo de búsqueda del varón, la mímica del escondimiento del varón, con el zapateo en este caso de búsqueda de la mujer. Y ya nos estamos arrimando a la parte final, el aura, que lo vamos a dejar para después. Elida Mencia, querida amiga, bienvenida.
Bueno, ahí va entonces. ¿Dónde tengo la bandita? Ahí va, ¿eh? De gravel de mi mar, surgiendo de las sombras profundas de ayer, encienden las nostalgias de un tiempo que se fue. Mi corazón, carboneador, latiendo emocionado, vibraba su ropa. Pero acá la del varón quiere decir que la mujer mejor que no haga nada. Entonces, toda esta cuestión de aplaudirle al varón mientras zapatea, no sé de dónde es, pero no es del escondido. Yo me divierto más cuando juego que ella se esconde que cuando zapateo y ella me aplaude el zapateo. Porque me desubica, no entiendo. No sé qué estoy bailando en ese momento. Ojo con eso. Ojo con eso. Hagamos del escondido, el escondido. Que se vea cuando él se esconde. Juguemos con eso. Que ella se esconde, que él se esconde. Generalmente cuando estamos un poquito payasos a veces, entre amigos, nos escondemos de verdad atrás de las cosas, ¿o no? Es verdad. Y bueno, es una forma de jugar, de divertirnos, y no está mal, por otra parte. Más hablando de esta versión donde puntualmente menciona como ejemplo, lo menciona a modo de ejemplo, que la mujer se va a esconder atrás de los músicos. Así que, mal estaría si hubiese dicho parlante, porque no creo que hubiera parlante en esa época. Así que bueno, y ya le llegamos al final de la primera parte, donde solamente nos resta pasar el aura, que es muy sencillo. 8 compases, media vuelta al encuentro. Vamos a describir una media vuelta y nos vamos a ir a encontrar el centro. Eso es lo que menciona el autor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y 5 y 3, hablo de pasos y de compases, ¿no? 6 y 2, como sea, va a estar bien. Mientras nos encontremos en el centro. Entonces, podemos hacer 5 y 3, no sé. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y terminó la primera. ¿Cómo se baila la segunda? ¿Se baila igual? Pregunta de examen, ¿se baila igual? Sí. Sí, se baila igual. La segunda se baila igual. Pero hay un cambio, ¿cuál es? El orden de los escondimientos. El orden de los escondimientos. Muy bien. Muy bien. Entonces, la segunda se baila igual, pero comenzando de los lados opuestos. O sea, yo voy a comenzar donde comenzó Lili, su primera. Está en un mil azul, ¿verdad? Hola, Lumila, mi Luchina, mi nieta, que me está viendo. Así que, bueno, espero le guste como enseña el abuelo. Que se ponga a bailar con el abuelo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Acá está divina.
Acá sí, ¿eh? ¿Tenemos problemas? No sé. Se nos cortó en la compu. Bueno, no importa, seguimos. Acá está divino. Es que no lo puedo seguir, qué raro. Lo ponemos en mi celular. A ver. Lo ponemos en mi celular, no importa. Hola. Bueno, entonces, decía que la segunda se va a ir igual, pero comenzando en los lugares opuestos. Y lo que cambia ahora sí es el orden de los escondimientos. En la primera se escondió primero la mujer, después el varón, y en la segunda se va a esconder primero el varón, después la mujer. Es lo único que cambia. La danza se baila exactamente de la misma manera. Así que, bueno, ¿qué te parece si la bailamos completita? Dale. Muy bien, la vamos a bailar completita entonces. Qué raro un paso gacho. Sí. Pero bueno, no, si me aparece algún comentario. A mí se quedó sin enseñar la combo. No, no creo. No creo, pero bueno. Bueno. Voy a poner este. Pongo este escondido, entonces lo bailamos. ¡Completito! De escuchar un bombo santiagueño de grave geminar, surgiendo de las sombras profundas del ayer, encienden las nostalgias de un tiempo que se fue. Mi corazón cartoneador, latiendo emocionado, vibraba su compás. Dice, más baile menos charla. Bueno, tengo que explicar, lo lamento, pero hay cosas que tengo que explicar, Marta, porque a muchos les interesa. Bailamos por veces, Marta, sí. Bueno, son criterios. Yo tengo que respetar
tengo que tratar de respetar cuando paso las danzas, abarcar un abanico de criterios, ¿no? Hay gente que simplemente le gusta que le pasen la danza y bailar, está bien, perfecto, me parece perfecto. Pero hay gente que también le gusta escuchar de dónde viene la danza, qué época pertenece, qué autor es. Es importante también informarse para saber cuando uno está haciendo las cosas, el por qué hace las cosas. Todo lo que hacemos en el baile, principalmente en una variante, como en este caso la del escondido, que propone, que la presenta Domingo Lombardi, que pertenece al conjunto de Chazarreta, es importante que digamos el por qué se hacen las cosas. Así que bueno, a veces hay que tener un poquitito de paciencia, y saber escuchar y tener presente que hay otra gente que también, además del baile, le interesa saber alguna otra cosita y aprovecha ese momento para descansar de lo que viene bailando. Entonces, vamos a poner otra vez el escondido, vamos a bailarlo completo para que les quede, para poder ensayar más tarde cuando vean el video. ¿Sí? Que presenta Domingo Lombardi, que lo tomó el conjunto Chazarreta, que bailaba por allá por los años 20 en el Teatro Politeama. Así que bueno, quise aclarar antes lo que aclaré del baile y de todo lo que explico, porque tiene que ver con el baile. O sea, bailar no es simplemente recorrer una coreografía, sino interpretarla. Entonces, si yo le hago unos conceptos que no tengo, que no entiendo, no puedo interpretar nada. Así que pienso que la gran mayoría piensan distinto. Así que les dejo un saludo grande
hermoso de mi corazón, y nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves que viene. A ver, voy a poner la musiquita de hoy.